¿Cómo están? Buenas tardes. Aquí estamos en la tercera edición a continuidad de las comisiones, que de hoy son bastantes las que estaban desarrollándose. Recién veíamos el final del de plenario de las comisiones, donde se eh, dio el tratamiento de la ley, bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, presupuesto junto a legislación general y asuntos constitucionales. El mismo lugar donde se debatió en el verano, obviamente por cuestiones vinculadas con el pase a comisión de la ley allá el 6 de febrero de este año, cuando llegó al recinto, se aprobó en general, recordemos, 144 votos a favor, pero ya en el segundo artículo y en los distintos incisos empezó a naufragar la posibilidad de su aprobación, se remitió a comisiones y a partir de ahí se siguió trabajando principalmente con el Ejecutivo Nacional y de eso vamos a estar conversando un ratito porque hay más comisiones y en cualquier momento enganchamos con la próxima. Claudia Mardones, ¿cómo anda? Bienvenido. Muchas gracias Amanda Alma, muy buenas tardes. Bueno, de aquel momento hasta ahora, 80 días han pasado y bueno, finalmente, con otro estilo en la negociación legislativa y con otro enfoque, bueno, finalmente eh, ahí camino a un dictamen con 61 firmas, que es lo que finalmente se escuchó en el transcurso de este arranque, eh, con esta nueva versión de la ley de bases y puntos de partida, que... Podríamos decir que en las últimas horas se empezó en 346 artículos, fue bajando a 280 y creo que estamos en los 220 mm. aproximadamente en el marco de una negociación donde han ido entrando y saliendo algunos capítulos y también con algunas definiciones que, que muestran otra cosa también, porque se escuchó mucho, al menos en estas horas, y es algunos negociadores, tanto del radicalismo como del PRO, reivindicando que el gobierno había resignado algunos puntos frente a Unión por la Patria advirtiendo... Que en algunos casos, y es lo que dijo Germán Martínez, titular del de bloque de Unión por la Patria, de que esta versión no era peor que la anterior. ¿Cómo andan, Antonio Rico, ¿Todo Aman bien? Amanda Alma, Claudio, ¿cómo andan? Bien. Bueno, siguiendo también lo que dejó la comisión de recién y una ley que queda de 232 artículos. Un proyecto que llegó con 660 en su primera versión. Son 156 las páginas de lo que se redactó. Y una jornada de hoy que se abrió con la noticia de que se sacaba al Banco Nación sí. de una de las empresas eh, sujetas a privatización. Quedan nueve el número de empresas sujetas a privatización, entre ellas la de los medios públicos, además de Correo Argentino y Aerolíneas Argentinas. Y también hubo disidencias en el dictamen, ¿no? No firmaron todos el mismo dictamen. Así es. La disidencia más fuerte tiene que ver con dos puntos. Eh, uno tiene que ver, lo plantea el bloque Hacemos Coalición Federal respecto a los impuestos al tabaco, eh, insistiendo en que debe fijarse en 75 el impuesto al tabaco corriendo los impuestos mínimos de las provincias. Y también eh, ponen en discusión, más desde el del sector del radicalismo, lo que tiene que ver con la reforma laboral. Querían una reforma laboral más profunda, querían una reforma laboral que eh, combatiera de lleno a los sindicatos. Que eliminaba las cuotas solidarias. Bueno, finalmente, el eh, bloque de Miguel Pichetto, con el ex senador eh, encargándose particularmente de la negociación, eh, arregló junto con La Libertad de Avanza un modelo de reforma laboral que no toca las cuotas solidarias, pero sí avanza con distintos puntos, como por ejemplo eh, la creación del fondo del cese laboral. Vamos a, a seguir eh, conociendo en detalle todo esto porque se va a dar también el debate en el recinto. ¿Pretende el oficialismo la semana próxima? Lunes y martes, Amanda. Antes del de feriado eh, mundial, el Día de los Trabajadores Exactamente. y la Movilización. Esa es la idea. La idea del diputados es que <laughs> todo este repechaje termine este mes. Uh -huh. nada, nada, el mes que viene y que a partir de eso la pelota pase eh, para el Senado. A la espera y... del 25 de mayo, ¿no? Absolutamente. Ahora, en este contexto, queda el otro camino también, que tiene que ver con el capítulo fiscal. Eh, y ahora, como bien contaba Antonio, uno de los temas gira en torno a las últimas horas. Las últimas horas implicó una negociación más compleja respecto a la reforma laboral. Nos encontramos con un Miguel Pichetto que arrancó hace 48 horas quejándose de que el secretario de Trabajo, Julio Cordero, a quien le recordó de que era uno de los abogados del grupo Techín que el domingo por la noche había enviado un borrador de reforma laboral con 60 artículos. Te y lo dijo que... vos. Así es, sí, lo totalmente. Vi, en vivo y en directo. Hay una advertencia, una, una advertencia que lanzó y que después se corporizó en lo que fue la negociación. Por una parte, en el radicalismo decían: bueno, la mejor propuesta es la que preparó el bloque, pero parece que hay una posible y es la que tiene Pichetto. Y lo que buscaba era precisamente tratar de evitar. Que este debate se complicara especialmente con la CGT, con las centrales sindicales, con los sindicatos, a partir del debate eh, sobre los aportes solidarios. Tema que el radicalismo, lo, lo dijo Karina Banfi en su alocución en, el, en la comisión, eh, no van a resignar y que forma parte de una de las disidencias que nos contaba Antonio. De hecho, mañana hay reunión de la Comisión de Legislación del Trabajo. No solamente van a venir abogados laboralistas, sino que van a venir también representantes sindicales de uh -huh. distintos sindicatos, no así las centrales todavía, pero sí a empezar a escucharse la voz de los gremios para este esta iniciativa del de diputado Tetaz de empezar a discutir una reforma laboral. No hay un proyecto único presentado, no se discute sobre un proyecto, sino que está haciendo como un reconocimiento, un mapeo de cuáles claro. son las demandas del sector. Pero volviendo al dictamen que ya se firmó, hay toda una discusión importante y fue bastante tensa, ¿no? También la reunión. Sí, fue bastante tensa. Más que nada, también, bueno, justo con lo que comentaban recién, respecto a que se está implementando una reforma laboral, pero no eh, pasa por la Comisión no de Legislación Laboral, no hubo participaciones de funcionarios del gobierno respecto al tema laboral, más allá de lo que había ocurrido en enero en el primer capítulo de, de esta sesión, y también a la espera de ver cómo se va a resolver el tema del tabaco, porque empieza a haber una decisión de un grupo de diputados uh -huh. que hacemos coalición federal junto con el radicalismo de un sector de unión por la patria, de meterlo directamente en el recinto, en la votación en particular. Y sí, sin duda, ahí también Innovación Federal tiene un papel fundamental, Salta, Misiones, son provincias tabacaleras, tienen representación de esas provincias en ese bloque que reúne, podríamos decir, a los diputados que representan a los gobernadores, ¿no? a los pro partidos provinciales que tienen incidencia directa, que son eh, representantes en la Cámara de Gobernadores. Y otro temita que tiene ver. que ver con el futuro del ANSES, el Fondo de Garantía y Sustentabilidad del ANSES, se mantienen eh, <laughs> los activos, pero también falta algo que lo dijo Oscar, Oscar Carreño de, la, de Hacemos Coalición Federal, que advirtió de que todavía no había un compromiso firmado ni ningún indicio concreto de que el gobierno eh, vaya a reanudar los giros mensuales de las compensaciones que envía el ANSES a las... 13 cajas jubilatorias provinciales no transferidas eh, a la nación. Y eso abre un tema, porque forma parte de una de las discusiones que acortaron más la soga de la relación fiscal entre la nación y las provincias. Y es un tema que los gobernadores hablan poco, pero que les preocupa mucho. Claro, claro, sin duda. Y además también la discusión en torno a cómo se va a trabajar ese artículo porque entiendo que si bien hay una firma de un dictamen que tiene 60, y uno. 61 firmas, 61 firmas sí. hay temas que se van a querer forzar también en, el, en la votación capítulo por capítulo porque no va a ser votación artículo por artículo parece no o todavía no está resuelto bueno vamos a ver en qué cómo, cómo llega al recinto eso falta ¿Cómo todavía pa cómo palpita falta cómo respira bueno claro cómo respira esto digo es cierto que en este contexto es otro el esquema pero en presupuesto van a discutir la ley fiscal sí sí Totalmente, claro, digo, pero... también quedó ahí en estas disidencias la posibilidad de que por lo menos algunos bloques propongan modificaciones sí, en el recinto. Quedó un debate sí. muy acotado igual, digamos, nos encontramos en la última hora Exacto. con un José Luis Esper diciendo, bueno, <coughs> quedan 18... Quedan dos minutos por cada uno de los expositores. Y cortando micrófonos también, nuevamente. También rechazó un pedido eh, precisamente del diputado Fernando del radicalismo, Fernando Carvajal, que había pedido que se pudiera postergar eh, la finalización de esta reunión de comisión para que pudieran hablar todos eh, y en ese contexto la respuesta fue negativa. 18 a abril de, bueno, vamos de corriente a con sobre el mensaje número 20 2024 proyecto de ley de fecha 17 de abril de 2024 sobre medidas fiscales... Paliativas irrelevantes. Hoy convocamos para debatir el mencionado proyecto de ley y con el propósito de dictaminar el proyecto puesto a consideración. ¿Mm? En tal sentido, ya está abierto el listado de diputados que quieran hacer uso de la palabra. ¿Mm? Así que yo los voy recibiendo. Comenzamos. Tiene la palabra el diputado Correa Llanos. Muchas gracias, señor presidente. Bueno.